Hola, recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este, y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance. Recuerda suscribirte, activar la campanita, un like, un comentario, esas cosas que siempre os recuerdo y siempre os recordaré porque son gratis, ¿vale? No cuesta nada, ayuda mucho al canal, me hacéis feliz a mí, me llegáis aquí a Cocoro, muchas gracias. Y nada, recordaros que he subido dos vídeos anteriores a este. Uno es un juego indie español de Asturias, ¿vale? Si hay algún asturiano viéndome, pues igual te interesa. Es un juego deck building de carreras, muy interesante. Y están en plena campaña de financiamiento a financiación. Se dice, está bien, ¿no? De ambas formas. Bueno, en Kickstarter les faltan unas 24 horas y les queda la recta final, ¿vale? Les falta como un 5% algo así de financiación. Así que si podemos ayudarles, sería maravilloso. Os dejaré el enlace en la descripción de ese vídeo a su campaña de Kickstarter por si lo queréis apoyar. Si os gusta el juego, lo veis, os encanta, dejad un like y échales un vistazo en Kickstarter por si les quieres apoyar, ¿vale? Deck RX se llama el juego. Y por otro lado tenemos vídeo final de Kingdom Two Crowns, digo final, del juego base, ¿vale? Porque limpiamos ya la última isla, nos completamos ya la última isla, ha sido una run bastante guapa, unas oleadas después de romper portales de locos, venían como 10 golems, o sea, una fumada, miradlo, porque es brutal. Y digo final del juego base porque todavía nos queda jugar el Deadlands, nos queda el Shogun, el Mushu, el Shumu, no sé cómo se llama, que es el juego pero japonés, o temática japonés, y el Northlands, ¿vale? Que es en temática nórdica, de vikingos y demás. Mola un montón, ¿vale? Les daremos también cañita. Pero por ahora, capítulo final de Kingdom Two Crowns, del juego base. Dicho esto, recordaros que estoy en stream ahora mismo, por si queréis pasar a saludar, lo tenéis en la descripción de mi Twitch. Y poco más, ¿vale? Vamos a hacer una run con un objeto que he visto en internet, en la workshop, que me ha llamado bastante la atención, ¿vale? Que es el Crimson Hourglass. Un objeto activable de calidad 3 que se usa dos veces. La primera vez que lo usas, almacena tu vida, ¿vale? Pero no es que te la quite y la guarde, no, sino que hace una copia de seguridad de tus corazones. Vida roja, azul, negra, amarilla, dorada, blanca, corazones rotos, corazones podridos, bueno, rotos no sé, corazones de hueso, todo, ¿vale? Te hace una copia de seguridad de toda tu vida y cuando lo usas por segunda vez, el objeto desaparece y te la devuelve. Entonces, es un objeto muy bueno para poder hacer cositas en salas de sacrificio, en máquinas de donación de sangre. Un momento, que me acaban de reventar la vida. Voy a reiniciar la run. No. Échale un par de huevos, Herier. Vale, ya estoy muerto. Buena, Herier, buena. Vale. Estoy un poco distraído, ¿eh? Perdonadme, mis panitas. ¡Coño, la mitra! ¡Eh! Me gusta, me gusta. Esto aumentará nuestros corazones de alma para poder utilizar el Crimson Hourglass. Crimson Hourglass, que traducido al español podría ser como reloj de arena carmesí. Creo que es Crimson, creo que es carmesí. Reloj carmesí. Vale, necesito... bien, esto empieza bien. Necesito un corazón rojo para poder entrar en la sala de la maldición. O la sala maldita. Por favor. Porque no quiero consumirme ese corazoncito azul que me ha caído ahí tan pronto. Vale, dinero, 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 dinero. Me gusta, dinero. Y cuando tengamos una buena base de corazones, mostraremos el potencial de este objeto. De este objeto. Casi me pincho. No me ataques a mí, asqueroso. Ole ahí, esas llavecitas. Ay, Dios mío. Pim, pam, 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 pam. Amalgamas, Dios. En serio, tío. Seriously. Seriously. Me encantaría llevarme amalgama y tarot cloth. Me encantaría llevarme alguno.
alguno, ¿sabes? Bueno, pues nada, pasando del cuarto de la maldición, supongo, ¿no? Una moneda, por favor, una moneda. Tun, 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 tururum. No voy a poder llevarme ni la. Ni el tarot cloth ni la amalgama, tío. Pues me falta una cochina moneda. Muerte. Dame una moneda, por favor. ¡Ah! ¡Fuck you! Bueno, aquí. ¿Moneda? ¿Moneda? ¡Tío! ¿En serio? Bueno, puedo entrar en la sala de la maldición. Vamos a entrar. Me arriesgo a perder el pacto en el siguiente piso. ¿Moneda? Bueno, salas secretas. ¿Pueden estar aquí? ¿Moneda? Como lloro, por una puta moneda. Joder. Vale, me queda una bomba que podría ser para la sala super secreta, que no sé dónde está. ¡Ay! O cruzar dedos. Bueno, vale. Esto está bien. Madre mía, lo que es min-maxear, ¿eh? Ahí está. Pam, pam, tan, 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 tan. Vale, aquí puedo comprar amalgama y llevarme tarot cloth, ¿verdad? Ole. ¡Claro, loco! ¡Loco, mira el traje de amalgama! No sabía que tenía traje, amalgama. ¡Qué guapo! Venge Full Spirit está bien. Cuando recibes daño te da un fueguito rojo, que está muy bien. Vale. ¡Eh, muévete! Ni tan mal. Tu, 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 tu. Vale, lo que hemos forzado para poder llevarnos los dos objetos estos de mierda, coño. Vámonos. Va a tirar de sana aquí, me da igual. Tu, 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 tu. Ole, esas dos moneditas bonitas. ¿Y aquí? Mierda para mí, ¿no? Bueno, el Crimson quiero acumular un poquito más de vida, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Pues gastarlo ahora es un poco aquí de... gente. El traje de amalgama es Dios, ¿eh? Fijaos, tiene una jeringuilla clavada. Tiene a Bob. Tiene la seta esta. Lo del pelo no sé qué es. Guppy. Te he hecho mierda, coño. Va, mierda, tío. Déjalo ahí por si consigo algo para rerolearlo, Eso es, tú rompe aquí, rompe aquí. Eso es, bebé. Ahora aquí. Aquí, ven. Eso es, bebé. Ay, que me faltó un hueco. Bueno, voy a romperlo yo.
6 objetos en primer piso. Bueno, 5. Está muy bien. Vale, Magic Mushroom. Se me acaba de ocurrir un trinket. Escúchame, Bitomic, Aladar, Mike, quien sea que está escuchando esto del grupo de mods del canal. Se me acaba de ocurrir un trinket increíble, ¿vale? Es un trinket que aumenta las probabilidades de que te aparezcan los objetos asociados a los diferentes objetos de escenario. Me explico. Sabéis que las setas puede darte Magic Mushroom, las calaveras puede darte Dry Baby, Ghost Baby. Las urnas puede darte los 25 centavos, creo. Los shopkeepers pueden darte cabeza de keeper. Pues bueno, es un trinket que lo que hace es aumentar mucho las probabilidades de que eso ocurra. ¿Entendéis? Como el trinket que aumenta la probabilidad de que aparezcan crawl spaces en las rocas. Pues igual. Pero para todas las demás, para las urnas, para los shopkeepers, ¿qué os parece? ¿Cómo podríamos llamarlo? ¿Cómo podríamos llamarlo? Pero creo que sería un buen trinket, ¿eh? Me llevo esto. Creo que sería un trinket bastante original. No hay nada igual, ¿eh? No hay nada por ahí. Así que, sé que me estáis oyendo. Sé que estáis viendo este vídeo. Creo que sería un gran trinket, ¿vale? ¿Qué os parece la idea? ¡Uy, va! Es que siempre nos... Al menos yo me empeño en buscar Magic Mushroom en las setas. Imagínate, con ese trinket será la polla, ¿sabes? También podría ser una bendición. Porque como no hay bendiciones en el juego... Bendición de la suerte o algo así, que te aumente la probabilidad de que caigan los objetos de las diferentes urnas y cosas. Si hubiese bendiciones en el juego, además de las maldiciones, molaría un montón. Sería una muy buena bendición esa. Yo creo, ¿eh? Bueno. Buen combate, me ha gustado. Ok. También podemos utilizar el Crimson Hourglass para salas de demonio, ¿no? Vale, pero entro. ¿Merece la pena? O vamos a por ángeles. Voy a por ángeles. Me gustan mucho más los ángeles. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que no fui a la sala maldita. Y eso no puede ser. ¿Dónde va, Gerier? Estoy grabando, tengo audio. Sí, ¿no? Ok. Experimental pill. ¡Ay! Quería poner una. ¡Ole! Calculado, pero no salió nada, qué pena. ¡Eh! Otra idea. Soy una máquina de ideas. Espérate. Soy una máquina de ideas. Estaría bien un mod que haga que de los fuegos salgan sus objetos correspondientes activables. De los fuegos azules, la blue candle. De los fuegos rojos, el red candle. ¿Qué os parece? Y... bueno, iba a decir la black candle, pero la black candle no puede salir de ningún fuego porque no hay más fuegos en el juego. Bueno, de los morados. De los fuegos azules, la blue candle. De los fuegos rojos, la red candle. Y de los fuegos morados... la Black Candle, que no es activable, pero bueno, es una candle también. ¡Eh! ¡Soy una máquina de ideas! Trabajad. Poned manos a la obra. ¿Cómo podemos llamar esos dos objetos, gente? Esto ya lo digo en general, ¿vale? Los que me estáis viendo. ¿Cómo podríamos llamar esos dos objetos? Al trinket y a... No, perdón, al trinket. El otro es un mod. Da igual, un objeto. ¿Cómo podemos llamar al trinket? Hoy estoy como hiperactivo, ¿qué me pasa? El diciembre no fab, ¿no? Que me tiene un poco alterado.
Y llevamos un día nomás. Ole. Quería una bomba. Boludo. Ay. Geri, eres gilipollas. Cojonudo. Vale, my mushroom. ¿Ves? Si tuviera, el trinket ese aquí, digo, guau, tú, de aquí me sale my mushroom fijo. Una puta mierda, pido. Qué bueno. Muchas gracias. Vale, cuando tengamos un poquito más de vida, utilizo el Hourglass. Y quiero enseñároslo. ¡Ay! Muérete, mongolín. Vale, ahí. Pum, pum. Más. Bien. Aunque me gustaría conseguir algún corazón de hueso blanco. O alguno diferente, ¿eh? Amalgama. Buena, buena, Gerir. Me han devuelto el corazón. No pasa nada. Está aquí. Hola ahí. Consumibles. Qué rico. Odio la cara esta con moscas. Joder, qué asco de sala. Vale, cuidadito. Ahora. Y de los fuegos amarillos podríamos hacer aparecer. No se me ocurre nada. Pero algo, algo también podría aparecer ahí. Black Room está guapa. ¿Qué podríamos hacer aparecer de los fuegos amarillos, gente? Answers. Y me la devuelves. Qué bien. Pero, tío, ¿cómo me pones la sala secreta ahí? O sea, ¿quién va a buscar la sala secreta aquí? Qué feo. ¡Ahí va! Así me mata, coño. ¡Coño! Pero, por favor, dadme un respiro. ¿My mushroom? Pues nada. Menuda encerrona me han hecho ahí. Joder. Epa. Nada, oye, ni Magic Mushroom, ni Magic Morra, ni nada. Justo. El punching bag es un trozo de mierda, pero bueno. ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado, te lo prometo. Vale, el starter deck me lo va a llevar, por supuesto. ¡Duplica tu dinero! ¡Ojo de puta madre! De hecho, lo voy a usar ya. Y ya está. Tum, tum, tum. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien, con 25% dos veces seguidas, ¿eh?
Vale, lo utilizamos. Atentos, Pumba. Entonces, ahora el Crimson tiene una copia de seguridad de toda mi vida, ¿vale? Entera. Es como un... ¿Cómo decir? Es como... ¡Uf! El alma Lilith, ¡qué rico! Es como un... Una copia de seguridad, cojones. No sé hablar. Es básicamente una copia de seguridad de tu vida. Me parece la hostia, ¿eh? Vale, vamos así. Twisted. ¿Y me da rango, en serio? Me acaba de dar Twisted Pear. ¿Esa cuál era? ¿La N? No me acuerdo. Vale, tengo triple shot de gratis. Creo que el alma de Lilith es la... Es la... La runa de alma... ¡Hostios! Bueno, esto no vale para mucho. ¿Puede ser la runa de alma más rota del juego? Es que te da familiares gratis. Y no para el, no para el piso o la habitación. Para siempre. Me acaba de dar Twisted Pear. Si te da Incubus, te da Succubus. También es XD, ¿sabes? Buena, en toda la cara, perdón. Larynx. No puedo. Larynx es muy bueno, ¿eh? Es un matabosses de puta madre. Voy a llevar esto. Mount's Purse. Mastering. Rusted Key. Vale, es que tiene, es verdad. Tiene la... El aspecto diferente. Por el mod. Alma de caquita. No. Te lo puedes meter por donde yo te diga, ¿eh? Vale, no quiero nada. Me falta algo de daño de tier delay, ¿eh? Bien, estupendo. Turrum. Justice. No está mal, Justice. Pumba. Con el Tarot Cloth. Qué rico, ¿no? Roquita marcada. ¡Objeto de Guppy! No, bueno. Mira. ¡Small Rock! ¡Oh! Eso no lo tuve en cuenta con lo del Trinket, ¿vale? También aumenta la probabilidad de que las rocas marcadas te parezcan Small Rock. Con el Trinket que mencionamos antes. ¡Sí, señor! Ese trinque tendría que ser Jesucristo, ¿eh? Buena, Heria. Oye, ¿por qué las alimañas estas te quitan un corazón entero, tío? Vale, ¿me Mayimurron? No puedo coger nada de esto. Bueno, poder puedo. Con el Crimson podría permitirme perder toda esa vida. Buah, Twisted Pear es uno de los objetos más rotos del juego también, ¿eh? Es la polla Twisted Pear. Vale, más dinero. De hecho puedo entrar aquí perfectamente. Dame. Veas habitaciones de mierda, ¿no? Vale, aquí podemos sacar provecho. Bueno, a ver si podemos sacar provecho de nuestra vida y del Crimson, pero bueno, no ha querido el juego. Ok.
O sea que creo que si utilizo ahora el Crimson, voy a perder corazones rojos, ¿eh? Me va a dar la vida que tenía cuando lo usé. ¿Entendéis? Entonces puede que no sea del todo conveniente utilizarlo ahora que tengo tanta vida. Joder, más vida, loco. Ya basta, ¿no? De... ¡No puede ser! Vale, quiero, quiero salas de demonio. Quiero salas de demonio, por favor, para quitarme toda esta puta vida roja. Madre, ¿cuánta vida he conseguido en este piso? Bloodbag, Dinner, Desert y The Body. 6 corazones. Ahí va. Arlequín. Cojoinet. Cojoinet porque tengo amalgama y tengo Twisted Pear. He perdido algo de tier delay y algo de daño, pero bueno. No está mal, ¿no? Quita mongólico. The Moon y The Stars. Buenas, Hered. Madre mía, qué aluvión de lágrimas. Si consigo un Brimstone ahora, menuda locura, ¿eh? Tum, 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 tum. Ay. Ole ahí. Vale, un momento. No entremos en la sala, del tesoro todavía. Pues creo que con The Stars la convertimos en sala doble, ¿puede ser? O quizá me lo estoy inventando. Jared. ¿Ves? De estas calaveras también pueden salir objetos, que son el Ghost Baby. Y creo que el Dry Baby también puede salir de las calaveras. Con el Trinket, pues sería la polla, ¿no? Vámonos. No paren de darme bombas. Basta, stop. Madre mía, más baterías, por favor. Muere, pelotudo. Lo que tanquea, ¿eh? Más batería, por favor, que son pocas. Estoy grabando, tengo audio. Sí. Correcto. The Lovers. Aquí. Hombre, compound. Mira la locura que va a ser esta. Con todas las lágrimas que tiro. Esto es una locura, ¿eh? Quiero pacto con el demonio en este piso, por favor.
Quiero quitarme vida. ¿Si hago así? Ah, no. Es verdad. Este tío no se convierte en llaves. Buah, me falta un rubber cement. Con rubber cement. Esto sería una build de locos, ¿eh? Con rubber cement. Podemos llegar ahí. Coño, vi una roca marcada abajo. Soy gilipollas. Bueno, no importa. ¿Esto qué es? Ace of Clubs. The Tower. The Moon. Ah, bueno, The Tower me funciona. Convierto todo en bombas. ¡Ole! ¡Ole! Necesito encontrar una sala de sacrificio o una de o una máquina de donar sangre, ¿vale? O salas del demonio, coño. Ambas cosas estarían bien. Para poder utilizar el Crimson. Tengo la duda de si me va a quitar la vida que tengo. Para darme la que almacené, ¿sabéis? Tengo esa duda, la verdad. ¿Esto es Depths? Sí. Se vuelve a buguear el nombre de Depths 1. Vuelve a buguearse. PhD, maravilloso. ¿Esto qué es? The Tower. Hostias. ¿Esto qué es? Magician. Madre mía. Ah, está rota. Porque tenía daño aumentado. Ah, Magician con Tarot Cloth. Claro, es verdad. Dos máquinas de donación. Vale, quieto. Vale, ahora hago así. Vale. Entonces, está guay. Está guay. Como último recurso. Como curación. ¿Vale? Pero si tienes más vida de la que tenías almacenada, como veis, la pierdes. Pero no está nada mal, ¿eh? No es para nada un mal objeto. No es para nada un mal ítem. Pero para nada, está muy muy bien. Puedes hacer cosas muy chulas. Y eso, como salvaguarda, está bastante guay. Madre mía, lo que disparo. Si tuviera más daño. Menuda locura. Vale. Daño. Ah, ya no tengo el Crimson. Pero espérate, vamos a probarlo. Si hago así. Me da el blanco también. Vale. También te da el blanco, ¿eh? Madre mía, qué locura. ¿Sabéis que estaría roto? ¿Sabéis que estaría roto? Rubber cement continuum. Puf. Estaría roto, ¿no? Bueno, ¿por qué quedarnos con las ganas? Rubber Cement y Continuum. Ah, no, pero Continuum no hace sinergia con Rubber Cement. Claro, porque las lágrimas rebotan. Soy imbécil. Sí soy.
¡Oh, no veo nada! ¡Eh! ¿Te abrís, pelotudo? Me voy a llevar esto. Sí. Es que son gilipollas, ¿no? Venga, hombre. Estas salas de sacrificio, tío. Estas salas malditas en las que no hay nada, me cabrean. Pero claro, en contrapartida luego pueden estar las salas que te da ahí, Ceremonial Robes. O algo así hipertocho. ¿Puede haber Brimstone en una sala de esas? ¿Te puedes encontrar Brimstone en una sala maldita? No sé. Jera. Estupendo, ¿no? Madre mía. Vale. Todas bombas. Bueno, un montón, ¿no? ¿Ves? De estos fuegos morados, la Black Candle. De los azules, la Blue Candle. Ven aquí, tonto. Cabeza de Keeper. Las Steam Set. Un poco tarde, ¿no? Bobo. Un poquito tarde. Espérate, The Moon. Más dinero, ¿no? Qué pesadito, ¿no? Aquí va a haber un Keeper, seguro. Ah, coño, es... Ah, si la tienda ya fui. Soy gilipollas. Estaba el Keeper. Soy imbécil. Está guapo, ¿eh? Esta build. Con más tier delay sería Jesucristo la build. Voy a darme daño. ¿Aquí qué hay? Ah, claro, no puedo ver lo que hay. Vámonos. ¡Qué guapo! Quiero salas del demonio, por favor. Give item the mind. Vale. Vamos a ir rápido hasta el final. Entonces, también podemos hacer esto. Y ahora que tenemos toda la vida prácticamente, hacer ¡pam! ¿Vale? Y tenerla más almacenada. Entonces. ¡Eh! Vale. He visto dónde podemos utilizar esto, ¿eh? Os va a gustar. Aquí no era, gente. Me he equivocado. Por favor, abre. No te lo digo dos veces, ¿eh? Tienes tres segundos. Ahí está. ¿Aquí qué hay? Cofre rojo, puede salir algo guay, pero... Como que me da bastante igual, ¿no?
Podemos aquí directamente perder todo. You feel blessed. Un objeto de... ¡Hostia, el prisma, chaval! ¡Hostia, el prisma, chaval! Buena. Y hacer así. ¡Pum! Esa es la mayor sinergia que tiene este objeto, ¿vale? La mayor utilidad que tiene. Y si hago así, además, me voy a la Dark Run. Why not? Y aquí puedo dar vida, ¿no? Aquí puedo hacer esto también, ¿sabéis? Hacemos así, Crimson, ¿vale? Void Baby. Twist. Purgatorio de Mark. Y ahora hacer así y recuperarlo todo. ¿Qué os parece, tío? Las posibilidades que tiene esto, en verdad, ¿eh? Tiene grandes posibilidades este ítem. Rodear la fortuna. Hostias, vaya caos. Hostia, es que doble Twisted Pear es un poco locura esto, ¿eh? Bloodshot Eye. My Murrun. Mierda, la bomba se fue a tomar por culo. The Hanged Man. A ver, puedo darle a saco, ¿eh? Tengo mucho dinero. Pues vale. No se rompe la puta máquina. The Hanged Man, The Strength, The Emperor, Magician. The World. Que no hace falta porque ya tengo. Rueda de la Fortuna. Rueda de la Fortuna otra vez. Strange, The Empress, The Fool, Magician. ¿Esto qué es? The Chariot. Esto puede estar roto, ¿eh? ¡No veo! No veo. ¡Eh! Quieto. Había un corazón negro. Ahora voy por él. Holy water. Holy water. Lo que me ha faltado en esta build es tier delay, ¿eh? Ah, gracias. Ah, pero esto no es tier delay, my reflection. No veo, coño. Qué puta locura. Ole. ¡Tío! ¿Qué está pasando? A ver. ¡Qué locurón! Espérate. The Devil y The Chariot, ¿eh? Ya veréis la fumada que le voy a pegar.
A Satán. ¿Cofre? Es que no sé. No veo. ¿Esto qué es? Ah, es verdad. We need to go deeper. The area, the tower. Momento. The tower invertida. Espérate. No veo. Rocas marcadas, ni una. Ah, sí, aquí abajo hay una. Buena, Herir. Para. Vale, a ver, Mega Satán. Yo creo que te lo voy a explicar un poco, ¿no? Un poquito de matemáticas te voy a explicar yo a ti. ¿Dónde estás? Isaac. The devil. Lo veo. The Chariot. Lo que disparo, ¿eh? Loco, no les doy, ¿eh? Ah, ya se me quitó. Uf, con Rock Bottom habría sido muy OP, ¿no? Yo no veo cómo baja. Venga, a tu casa. Venga, a tu casa. Venga, crack. Bueno, tampoco le quito tanto, ¿eh? Y encima no veo. Cuidado, que me muero. Vale, veo más o menos los fuegos. Ahí. Más o menos veo, ¿eh? Ahí está. pues está cojonudo el Crimson Hourglass. Sobre todo para salas de sacrificio. Te dejas toda la vida y luego la recuperas. Y para pactos, para Dark Run, para coger los 4 ítems y recuperar la vida. Bastante bien, muy buen ítem. Sí, señor. Así que nada, chicos. Estoy en Twitch, venid a saludar. Y en la descripción. Y recordad ver los dos vídeos anteriores, ¿vale? Dejad un like, esas cositas que te ayudan un montón. Son gratis, gratis. Y nos vemos, chao. Hola, recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este, y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias.